just somebody longing for someone to hold me. It could be anybody. Señorita, ¿dónde va a esta hora? A hacer las fotos de mi vida. A hacer las fotos de su vida. ¿Estás feliz? Sí. Ah, la princesa árabe. Vamos a salir ahora de la casa y ahora os voy a contar lo que vamos a hacer. You chose me somehow. Now I'm high deep, thinking about you all the time. Es prácticamente todavía noche, no hay sol ni nada. Y os mostro. Y ahora nos estás recogiendo el chofer para llevarnos a Sky Address, que se ve ahí en el fondo, que es uno de los hoteles más famosos aquí en Dubái, sino el más famoso por la vista espectacular, que es la vista mejores de Dubái. Estamos haciendo esta colaboración con ellos, que nos están dando el permiso para ir ahí en la madrugada, entonces por eso nos hemos levantado súper temprano y para ver ahí, en primera fila. Y ahí estaremos solo mirando este espectáculo. Así que nada, miente, es un vídeo para enseñar esta experiencia única. Vamos. I'm like crazy, knowing you're here by my side. And who was doing fun of my own? Nice guy. Nice guy. Let's go. But baby, you make me a whole lot better. Yo creo que estamos para vivir el amanecer más impresionante de nuestra vida, sí. Creo. Estamos aquí y esto, el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo que ni entra en la GoPro, y nosotros estamos aquí en la vista más bonita de Dubai, justo enfrente del Burj Khalifa, justo perfectamente aquí, y esta es la Infinity Pool, creo que una de las Infinity Pool más altas del mundo. No quiero decir que la más alta porque no lo sé, pero alta es. Alta es seguramente, pensando que es el edificio más alto del mundo. Y nada, ahora nos preparamos, ahí tenemos la cosita, los vestidos y eso. Y empezamos a hacer este shooting. Que tengo que decir una cosa, es difícil hacer fotos aquí porque es como que te pierdes, dices, wow, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Pero una gran emoción. Y gracias a Sky Address View Dubai por esta oportunidad. María, ¿cómo estás? ¿Feliz? Quiero irme, iba a hablar en inglés, ¿vale? Quiero irme ya a la piscina. Ok, señorita, empezamos este shooting. Hola, Pere. Change room donde se pueden cambiar la ropa. Mirar el baño. Mirar. Solo para cambiarse la ropa, para hacerse una ducha. Para la gente que está en la piscina. Baja y tiene todo eso. Mirar. Aquí con los códigos. Y eso. Yo he dejado esto aquí. Seguro que no me van a robar nada. Hemos terminado arriba, ahora nos toca ir a mangiare, a desayunar,
Y yo creo que va a ser un desayuno muy especial. Así que vamos a aprovechar. Vamos buscando el croissant. When I come home at night, everything is covered in darkness, and the sun is out of sight. I guess I'm living. Hello. Oh, for the brand. You're on YouTube right now. Thank you. Thank you. Outside, I guess I'm living in the dark. Okay, hay que decir una cosa antes de empezar. El desayuno de este hotel es un desayuno de buffet. Un hotel de lujo, bastante de lujo, y hay una comida internacional y a lo mejor de todo lo internacional que hay, la calidad del producto, la manera con la cual he hecho, hay muchos cocineros ahí, veo mucha gente que trabaja detrás, la fruta bien cortada y los zumos de fruta también, y eso se nota que la calidad ya a primer impacto es súper buena. Vamos ahora a probar, vamos a testarla. Del hotel mejor del mundo. Muchísimas gracias. Y... no voy a amar este menú. Ya lo sé. Ever since you left, left me nothing but a cloud in the sky. Es difícil de explicar porque hay cosas que no conocemos. No conocemos. Seguramente el hecho de ser en Dubái, que es un país un poquito hacia la Asia, hace que hay muchas recetas, hay muchas cosas que en el desayuno asiático. Por eso hay cosas que no conozco, es que nunca he probado. I wasn't ready to say goodbye. Ever since you left, there's nothing but a cloudy sky. And there's no day, there's only night. Now I'm sitting all by myself, trying to see the light in the dark. But everything is covered in sadness. Hemos terminado de desayunar y ahora vamos a ver los Skyview, que es una atracción de este hotel. A ver. Un poquito lo que es, que es una cosa nueva, hecho desde poquísimo tiempo, y nada, vamos a aprovechar para crear contenido. Estoy emocionado. Estamos aquí en Skyview. Vamos, entramos y vamos a ver el espectáculo. Yo no sé ni lo que es realmente. Yo tampoco, yo no soy lista, pero han dicho de ir, que es nuevo. Una pregunta, aquí en Dubai estamos siempre en el antro ascensor, ¿eh? Estamos siempre dentro de ascensores. Agua ya más alto. Set me free. Vamos, hemos llegado a Skyview, sí, Dubai. Yo me mareo. ¿Por qué? Estamos alto, ¿eh? Yo tengo vértigo, ¿eh? Estamos alto, ¿eh? No, yo tengo vértigo, ¿eh? Yo tengo vértigo. Ah, madre mía, my God. Estamos a 219.5 metros. No. Ella ya tenía miedo. She afraid. Not afraid. No. You have to be strong to walk on the glass, so you don't know hello. How high. 219.5. Wow. Wow.
estamos muy alto ahora, ¿eh? Claro, no alto como el Burj Khalifa. Pero es precioso. Y aquí la gente sale para tenerse para con esto y para caminar, andando, para probar la adrenalina de eso. Nosotros eso no lo hemos hecho porque sinceramente yo no puedo. No se puede. Esta vista que es como casi 360 grados. Se ve toda Dubai, toda ahí. Después entrando de ahí, se ve la otra de ahí. Muy, muy bonito. Planta y se ve el Burj Khalifa de una manera increíble. ¿Veis? Es que bonito, espectacular. Aquí van a hacer fotos, espectacular. Y después también ahí veo la pared de vidrio. Hay un observatorio al cual se llega por aquella puerta, por ahí. Y llegas hasta aquí. ¿Qué es eso? ¿Un clima? Llegas hasta aquí. Ahí. Ahora haremos alguna foto. Súper bonito. Y luego. Espérate que Dani quiere decir algo, ¿qué quiere decir? Y después ahí empieza la parte donde está los vidrios, abajo de nuestro pie, y se mira todo ahí abajo. Así se que ve todo, aquí voy a pasarlo yo mal. Así que a ver el efecto que hace. Ok, os voy a mostrar lo que se ve, ¿vale? María ya está ahí, que dice que no puede. Ah, os... tenido que quitar los tacones. Ah, sí, ha tenido que quitarse los tacones. Ahora os voy a mostrar cómo se ve. Claro, no es la misma cosa, pero... Claro que sí. ¿Qué? Que da miedo. Que da mucho miedo, no, a mí no por ejemplo. A mí pero, sí. En plan, se nota que es bastante alto. Y personas con vértigo, no me caes. No van a pasar más y creo que no lo consiguen hacer. No, porque mira, bueno, aquí estoy yo. Estamos ahí, aquí. Imposible. Estamos aquí. Bueno, ahora seguimos el camino. Vamos. Hemos llegado en el punto donde los Skyview nos regala el momento más alto, más bonito, que es esta ventana. Y con este día espectacular. Yo no bajo. Seguirme. Esta ventana. Qué bonito. Es súper grande. Y creo sinceramente que con la piscina que hemos visto esta mañana es la vista más bonita de Dubai. Y aquí también se puede bajar. Ahí ahora lo muestra, ¿eh? María, ¿ves? Sí, yo no sé. No. Dinero. No. Y aquí también hay este para bajar como un huevo. Es increíble, mira la gente. También esto. Entonces vamos a sacar por ahí. Así que este es la mejor vista de Dubai. Estamos ahora aquí en la pool del Sky Address. Wow. Ahora disfrutaremos de la piscina y nos vamos a relajar un poquito para después volver a editar, empezar a editar todo el contenido de hoy. Así que dejar un me gusta si os ha gustado el vídeo, un comentario si os habéis estado en este hotel, ahí en la piscina, en el rooftop o en Skyview. Nos vemos a la próxima y no te olvides de volar alto siempre.